Como estaba, como estaba conversando con, con, con Alen y, yo, y con ustedes ¿no? en eh, off, la idea es volver a retomar este espacio eh, que fue bastante a capela la semana pasada y este un poco menos, pero igualmente. Y, y decidimos con Alen hacer como una, un, una desagregación de, de, de las cosas que te pueden estresar porque Finalmente la semana pasada vimos como múltiples estresores, múltiples cosas que te pueden estresar o de generar ansiedad, te genera un trigger, te genera una crisis. ¿verdad? Es lo que estábamos conversando la semana pasada y que te genera, obviamente un impacto gigantesco. Entonces, eh, como, como parte de esta serie de capítulos, eh, vamos a empezar a tocar cada una de las cosas por separado, cada una de las cosas que te pueden estresar y, y desde el punto de vista yo de usuario por decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista auditor, eh, con la interacción con Alen, que, que nos va a dar su punto de vista con, este, con esta forma más filosófica de enfrentar el, el, los temas. Y es que no sé cómo lo ves tú, Alen, Vamos, veamos tu, tu, tu intro. Sí, claro. Mira, eh, yo creo que el programa piloto estuvo bastante, bastante bueno. Eh, y planteó efectivamente ese, esa necesidad de, de tener cierto cuidado con la, el, el fitness mental. Ah, no hablemos realmente de, de salud mental, que eso lo puede confundir con la psiquiatría o la, la psicología. Yo creo que nosotros sí, sí. hablamos de, de, de una, una etapa anterior, uh, que sería el fitness mental, para, para estar preparado, para enfrentar efectivamente las dificultades de la vida, y que son muchas. en en estos momentos, no lo no podemos decir que el mundo moderno, tal como lo conocemos, uh, tal como lo toca a nuestra generación, sea realmente tranquilo y, y, y predecible, sino que más bien uh, lleno de incertidumbres y, y de, de cosas efectivamente difíciles de manejar. Así que yo creo que acordamos efectivamente que el tema de, del estrés laboral es un tema que está presente, que, que se puede manifestar de muchísimas formas, uh, básicamente desde un estrés que puede ser normal por una sobrecargada de trabajo hasta, obviamente, llegar al extremo del burnout, de la depresión o, o realmente de, de, de enfrentar así una, una calle sin salida. Entonces la idea es... Vamos pimponeando un poco, uh, tú como la, la voz, quizá de, de los auditores, que, sí, pues. o, o también la experiencia que tú has conocido con, uh, como, como empleado, jefe, también, etcétera, de ver un poco cómo la, se desarrollan las relaciones dentro del mundo laboral. ¿Mm? Así que yo, por mi parte, lo que voy a hacer es tratar de, de responder a eso con uh, el método de pointfulness y la base filosófica que, que lo sustenta. Mm. A ver, primero quería hacer una un, un, um, una observación. Increíblemente es súper heavy el tema de algoritmo de YouTube porque hicimos este programa y me saltaron muchísimos programas de eh, opciones de estoicismo. Muchos. Y mm, uh -huh. empecé a escuchar algunos, y quería hacer un una alcance. Estoicismo, que es un poco, le coloqué ese nombre, que, 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 que es como la introducción a, lo, a, a la filosofía, que es lo que tú, lo que tú nos quieres eh, enseñar y, y educar en el respecto. Eh, pero estoicismo me da la impresión, como una observación de lo que vi, muy sesgado porque no puedo mirar todo, Quizás asimila más resignación, no me gustó eso en, en los videos. Eh, estoicismo no es eso, eh. estoicismo es como la plegaria de, no me acuerdo quién, de, de, de San Francisco, no, 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 no recuerdo muy bien, que es: Oh Señor, dame la fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar, la templanza para aceptar las que no, no puedo y la sabiduría para saber cuál es cuál. ¿Qué? Eso es estoicismo, básicamente, en, en, en esencia. No es resignación, no es aceptar todo lo que te venga en camino, eso no es estoicismo, eso es resignación. ¿no? Me pareció que iba muy enfocado a eso el, el tema de, de los canales de, de estoicismo, como alcance. ¿Mm? Y el tema laboral, eh, probablemente lo que genera más estrés en, en, en la modernidad es eh, los temas económicos. ¿ok? O sea, la perspectiva de no, de no tener ingresos futuros para solventar los gastos, tanto actuales como futuros. ¿eh? Eso yo creo que es el principal estrés. Y eso te presiona, sí. y eso te presiona obviamente eh, tu estadía en el trabajo, porque si no tuvieras el estrés de los ingresos, o sea, si estuvieras trabajando en algo que te gusta y no tuvieras presión por los ingresos, porque te da lo mismo, porque tienes flujo por otro lado, estarías estresado en el trabajo. Si si te molesta algo, te da, no! <laughs> no, no habría estrés, claramente. Entonces, el, est el, estrés, el estrés es una respuesta, creo yo, ese estrés es una respuesta... A ver, la, el estrés o la ansiedad es una respuesta es una respuesta primal de eh, pelea o huye. Y, y en el trabajo, como no puedes no puedes pelear, básicamente muy, muy, muchas veces no puedes, no tienes esa posibilidad. Y tampoco puedes huir por el tema de los ingresos. Estás en un constante en un constante estado de latencia que te genera. el estrés. Uh -huh. Está como, por ende ese estatus ese en el fondo de, de, ese estatus te genera mucho estrés, creo yo. De, de tener que sostener un empleo por los ingresos futuros, pero no estar no estar eh, a gusto en el trabajo. Ese es un, uno de los estrés del trabajo, así es. Uh -huh. El otro estrés, que yo encuentro que ese es un estrés correcto, es, es, tienes que tener ese estrés, es cuando tú tienes objetivos, metas. ¿Ya? Sí. Y ahí tú tienes que estar estresado. Y es correcto, es, o sea, si no estás estresado, las metas son muy muy malas, o sea, son muy 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 fáciles si no te estresas, uh -huh. bien entonces ahí sí corresponde que estés estresado porque es una meta un objetivo y tienes que ir por ahí bien. también hay estrés relacionado con las relaciones laborales o con la aceptación social que en el caso sí. de la, de, del trabajo también se produce Eso tú, hay mucha gente que se estresa cuando mucha gente que no renuncia pasa mucho porque no se va no porque no tenga las competencias sino porque le le, le da angustia o le da o, o lo estresa entrar de nuevo a un, a un ambiente laboral diferente, con personas nuevas, y esa, esa es una angustia social, en esencia. ¿Mm? Hay, múltiples, claro. hay múltiples cosas que te angustian en el trabajo y no es único. No es único, ¿Mm? no es único le, ese, ese estrés laboral. Mi feeling, mi feeling, de, de, y ahí tú me puedes ayudar. A ver, de nuevo, mi experiencia. Okay. Mm. Eh, el estrés por objetivos tienes que tenerlo. Si no te gusta eso, si no te gusta eso, ese estrés, en el fondo, no puedes tomar cargos de responsabilidad. Uno tiene que evaluarse. Eso es súper importante. Uno tiene que evaluarse y saber las cosas que puedes o no puedes hacer en, en la claro. vida o a las que estás dispuesto. ¿Aguantas o no aguantas presión sobre la responsabilidad? Si no aguantas presión, o sea, si, te, si, si el estrés sobre responsabilidad este, te abruma, no sé si puedes entrenar eso. No, no lo sé. Ahí ya es un, un ámbito distinto, pero. Pero si eso te abruma, no deberías entrar a cargos que te, que te generan ese, ese estrés. ¿no? ¿Para qué? Si no, los, no, no eres capaz de soportarlo. No, claro. no sé cómo ves eso ahí en, en ese caso en particular. Que el estrés, bueno, por decirlo de alguna manera, es el estrés contra objetivo. Pero si no puedes soportar eso, no deberías tomar cargo de responsabilidad. ¿no? Es, es, te, te está haciendo daño. Deberías tomar cargo más. Más de ejecución en el fondo. O sea, ok, órdenes y tú ejecutas. Digo. No tiene nada de malo eso, no, 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 no tiene ningún problema eso. Hay que, hay que, hay que conocerse a, a uno mismo. Y eso es un aprendizaje. Exactamente. que, hay que tener, ¿no? Antes, Exactamente. Exactamente. Pues, ¿Cómo lo ves todavía? Eh, yo creo que es, es bueno empezar por eso porque lo hablamos en el programa anterior, es el estrés positivo. ¿eh? Un estrés que se genera por fijarse una meta uh, o que te fijen una meta de alguna forma que tú decides... Uh, en, en el mejor de los casos, alcanzar, y entonces vas a, vas a hacer un, uh, un anhelo y vas a poner tu energía para lograrlo. Y de una forma también que es, um, que es, que es temporal, por lo menos la idea es fijarse un objetivo para, para un tiempo dado. Entonces, ahí efectivamente uno va a tener estrés porque uno tensa el elástico para llegar a. Uh, un lugar o a una meta y, y de esa forma eh, es algo bastante voluntario ¿Mm? um, ahora es muy importante saber que ese objetivo que uno se fija y se pone es está en la mente o sea, es algo que no existe obviamente porque lo tienes que hacer y entonces es algo que tú estás proyectando que tú dices con tu propio análisis de tus capacidades, pero también con tu ambición, de alguna forma, o tu, tu anhelo creado que lo puedes lograr. Entonces, eh, uno es responsable también de gestionar ese estrés y que sea algo que realmente vamos a poder hacer. Entonces, yo creo que la primera regla es analizar muy bien eh, dónde uno está, cuáles son las capacidades reales que uno tiene, cuáles son las capacidades que puede desarrollar y tratar de lograr esa meta, pero tampoco que llegue a ser una meta inalcanzable, que sea una meta demasiado ambiciosa, demasiado fuerte o con demasiado pocos recursos también. Entonces, eh, esa evaluación yo creo que es fundamental en el momento de diseñar uh, uh, su programa para alcanzar la meta. Y es ahí donde también en, en esa evaluación, que, que en general es difícil hacerla porque todas esas cosas se hacen también con entusiasmo. ¿eh? Muchos de los proyectos, muchos de, muchas de las cosas que, que uno va desarrollando con objetivos en la vida, hay poco momentos, si uno lo mira donde realmente uno lo analiza lo analiza para, para programarlo en, en la mente, sino que uno dice, no, yo lo voy a hacer. Y entonces, lo, algunos proyectos que, que he hecho en la vida, más bien desde el de, del punto de vista de emprender algo, siempre ese entusiasmo es muy bueno porque es un motor súper potente que uno dice, bueno, toda la energía la voy a poner ahí, pero no tiene muchas veces esa, ese diagnóstico previo y esa visualización previa, tranquila, relajada para ver si realmente están todas las condiciones para hacerlo. Entonces, si no se ha hecho ese, ese análisis previo, que, que para mí es muy necesario, uh, uno se va a encontrar en algún momento con un estrés mayor, porque las cosas no van a desarrollarse como uno quería, quizás. Y entonces, ese estrés positivo que uno tiene tiene un riesgo de... de volverse un estrés más negativo por cosas que podían salir mal. La verdad es que el, el primer consejo que se puede hacer, obviamente, antes de, de iniciar el, el, el trabajo hacia el objetivo, pero también se puede hacer una pausa dentro del, del momento con el proyecto en curso, uh, para siempre estar analizando eh, esa, esa distancia que existe entre el objetivo que me fijé y la realidad. Yo creo que eso es fundamental ¿m? para poder um, manejar justamente ese estrés positivo que sea siempre algo que te va motivando, que te va aportando ener energía y no algo que podría descarrilarse de alguna forma. ¿Es una, um, te, te hago un alcance con un, con un comentario. Sí, el, un, sí. un, un auditor dice, ¿podría abordar hasta qué punto es sano sobreponerse a los obstáculos, aguantando el estrés y cuándo renunciar? Interesante punto, interesante punto, porque, sí, sí. porque ese, claro, ¿cuándo te hay por vencido? ¿Cuándo, ¿cuándo escapas? Esa sería como la pregunta, ¿ok? Porque tú peleas o escapas, ese es, ese es el estrés, ese es el estrés bueno. Sí, cuando sí, tú puedes dar sí. pelea y te estás peleando, en el fondo estás, estás usando el estrés correctamente, que es Exacto. pelear. Cuando te escapas, también lo estás usando correctamente, o sea, es que vaya esto vaya no, 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 no hay más fuera. Cuando el uh -huh. estrés es, yo supongo yo que, que es, que es eh, dañino, cuando sabes que no puedes pelear, pero tampoco te puedes ir. Ahí es donde es dañino. Exacto. Ese, ese, ese es como, no sé cómo solucionar eso, fíjate, yo, eh, cómo dar una respuesta a eso, porque obviamente todos tienen que luchar por una... Mmm, tienes que tener ingresos. Y el ciento de, 99, 99, 99, 99 de, sí, de sí. la población mundial tiene que, tiene que sostener una, una cantidad de ingresos. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas a eso, yo creo que eso es muy estresante. Cómo, 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 ¿Cómo se puede abordar ese término más? Ahí yo creo que tienes que ser estoico, digamos, tenés que... Grinding se llama eso, como que... Ok, dale. Sí, lo voy a decir. Voy a, voy a pero voy a tomar otra, otra perspectiva en, ¿Mm? en cuanto a la elección que uno tiene. Por ejemplo, ¿Mm? eh, un cirujano que decide iniciar, no sé, un trasplante de pulmones, de corazón, sabe que va a estar 12 horas... 15 horas en cirugía, ¿ok? Planificó su cirugía, se comprometió efectivamente a realizarla con el paciente y de repente está con una dificultad. Es extremadamente estresante porque no puede salir, tiene que terminar la cirugía, si no mm. se le muere el paciente. Entonces, ahí tú necesitas de tener una preparación, voy a decir, aún mucho más exigente para estar seguro que vas a poder Manejarlo. Lo mismo un piloto que se encuentra con problemas eh, en pleno vuelo, va a tener que aterrizar el, el avión, sí o sí. Entonces tiene que poder manejar el estrés y, y estar capacitado para hacerlo y no puede abandonar. Aunque el estrés esté, esté muy alto, eh, es un caso donde no se puede abandonar. Uh -huh. Otra cosa, al otro extremo, es decir, bueno, yo quería ganar una propuesta con un, un cliente, pero resulta que por el tema del plazo, por el tema de la información, por el tema de lo que se está exigiendo, no lo voy a poder hacer. Y ahí obviamente te puedes bajar. O sea, sería, digamos, menos grave que tú no te presentes a la, a la propuesta, uh, suponiendo que obviamente la empresa no depende 100% de, de esa propuesta, pero digo que hay casos en los cuales tú estás obligado prácticamente a, a seguir, porque hay, hay vidas o, o hay cosas de, de muy importantes sí, claro. en juego, o cosas obviamente que son uh, yo diría transables que son uh, negociables, que son uh, más, uh, más posibles ¿Mm? pero eso se entiende que tú pasaste ciertos filtros para llegar a esas situaciones estresantes donde tú, donde tú estás en posición de tomar esas decisiones no, no, no va a ser alguien que está empezando el, o, o, que, o que es un que no está en ese grado de responsabilidad yo, yo creo, supongo yo ¿eh? claro va haciendo cortes en el fondo a ver qué tan bueno eres en la responsabilidad y cómo soportas la presión hasta llegar, a... no, no, no son todas las carreras jerárquicas, sí, pero, pero en general yo diría que la, la, la gente que llega a tomar de decisiones de responsabilidad bajo presión pasó mucho filtro. Uh -huh. Entonces sí. claramente esa gente partiendo... va a aguantar el tema. ¿Eh? partiendo de yo... educación, o sea, tenemos un sistema educativo que la universidad en general te pone bajo un estrés. Uh... Para, para ver tu capacidad de, de, de aguantarlo, de, ¿no? de, es de un hecho, ensayo ¿Mm? exactamente, de hecho lo comenté en, en alguno de los lives del principal que alguna vez un, un gerente, un directivo esto de, de, de una corporación grande, una, dos, tres más grandes el CEO de, estábamos conversando y me dijo que también salió en un capítulo de, de, de una serie, y ahí me hizo un, me, me, me acordé mucho de eso. Decía, ok, la, la única, lo, lo, lo único que sabemos de una carrera difícil es que eres capaz de empezar algo y terminarlo. Eres capaz de empezar algo claro. difícil y terminarlo. Por lo tanto, aguantas presiones y, y eres capaz de resolver este problemas relativamente complejos hasta término. Ese es un poco el, el, el inicio de la, del, del, del profesional de alguien universitario. No tiene por qué ser universitario, pero. pero te van probando, te van testeando, te van, te van haciendo filtros, sí. yo creo, en, en, en los trabajos. Ese, yo creo que no es, no es un... Absolutamente, tener... puede ser un maestro de construcción, puede ser uh, ¿Qué, qué diferentes los... personas, uh, no termina una, perfecto, una cuadrilla de no? en él que, que está muy de moda, <laughs> uh, tiene que estar bajo presión, trabajar 24 sí, claro. horas, ¿cierto? Y sí. mantener, uh, mantener también uh, todo el tema de, de la prevención de riesgo, ah. etc. ¿Y, ¿Y por qué... ¿Por qué es tan necesario? Eh, es justamente porque reduce el estrés. Cuando te preparas, te preparas eh, como un soldado que va a la guerra, como, o sea, podemos decir que prácticamente cualquier trabajo que, que requiera cierta capacitación eh, va a generar un estrés si realmente lo estás enfrentando sin la capacidad de, de hacerlo correctamente. O sea, eh, eh, ¿Por qué? Porque esa, esa, esa falta de preparación o, o de capacidad es la que realmente crea ese estrés entre la ilusión que tú tienes, que te pusiste, y la realidad que tú tienes. Lo que hay que hacer para limitar el estrés es que la, la distancia entre tu realidad para enfrentar el problema y la meta que se puso sea alcanzable. O sea, ¿Te preparaste? ¿Te preparaste? A lo mejor alguien que va a subir el Everest, por ejemplo, nunca lo ha hecho. No puede decir que tiene experiencia en hacerlo. Y yo creo que donde realmente interviene la, la necesidad del diagnóstico y, y quizás de la ayuda es de aceptar esa realidad. O sea, primero hacer una observación de dónde estoy realmente y, y quitar el aspecto emocional. De si me la puedo, si para mí es importante lograr esa meta, si eh, todas las cosas eh, donde ahí el ego puede estar hablando, ¿Mm? obviamente, y también una visión eh, errónea de la realidad propia. O sea, es una cosa tan sencilla como esa, porque la meta eh, está ahí, la meta es algo relativamente objetivo que, que uno tiene que lograr, ¿no? si está realmente bien definido, pero... La evaluación propia y de los medios que se requieren muchas veces es deficiente. Y eso yo lo he visto con, como yo mismo como emprendedor y también con, con emprendedores, pero también tengo un trabajo eh, en empresa donde uno dice: Bueno, tengo la oportunidad de mostrar que de, de, de lo que soy capaz, etc. Sí, es, efectivamente es un estrés positivo que, que puede motivar a la gente a superarse. Sin embargo, el estrés puede llegar a ser muy fuerte si uno se equivocó un poco en, ese, en esa evaluación previa y, y entonces al final puede ser contrabrucente e incluso generar entonces un estrés que se vuelve uh, difícil de, de administrar y ahí nos empezamos a descarrilar. ¿Mm? Uh, eso es el, es el gran... Uh, el, el, el gran problema. Entonces, la, la para mí, el, el pre-coaching, como lo, lo, lo he llamado, es la necesidad de parar, de darse un momento, de parar un poco esa vorágine o, o esa ese entusiasmo de, de hacer las cosas rápidamente y decir si sí, va a salir bien, uh, para tomarse un momento, observar dónde, dónde está uno y hacer la diferencia entre la emoción, la ilusión, y la, la, las herramientas que objetivamente uh, puedo tener. Porque si no, eh, si no se hace bien ese diagnóstico, la, el, el peligro es empezar a dejar mucho más cosas mucho más cosas a la suerte o a, a, esperando que la cosa va, va a estar bien, va, 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 no va a haber ningún tipo de problema. Y, y entonces cada vez que hay un problema externo, un imprevisto, eso obviamente aumenta el estrés. Entonces yo estoy a, a 110% de mi capacidad ah. para lograr la meta tal cual lo, plan, lo planifiqué y digo, ok, me voy a superar y, y voy a aceptar ese 110% durante un tiempo, pero que los imprevistos llegan. Ah. Sí, y eso. eso se transforma en 130% o 140%. Sí, a comentar eso, sí. sí, sí, sí. Eso se vuelve, ah. se vuelve totalmente sí. fuera de control. ¿Mm? Entonces, eh, ah. como cualquier preparación, como cualquier meta, siempre hay que dejar uh, algo de, de holgura para, para los imprevistos. ¿Ah? Eso, y es una buena o. administración, o sea, no es más que eso. ¿Mm? O... Oh, es súper interesante lo que, lo, lo que acabas de comentar, Alan, porque, a ver, sobre todo para, para los cabros más jóvenes, que es diferente el estrés, el estrés de, de alguien más, más, de, con más carrera, que, sigo, que lleva más tiempo, son diferentes estrés ahí. Sí, sí. Eh, los cabros más jóvenes, para mi gusto, deberían eh, forzar el estrés, ¿no? deberían forzar el estrés de las metas, porque no tienen otros estresores, no tienen no sé ahora, pero no tienen una pareja, no tienen que mantener deudas todavía, qué sé yo, de, de, de dividendos, casa, colegio. Entonces, si vas a, si vas a enfrentar una, en, en el ámbito laboral, si vas a enfrentar un desafío grande, tienes que limpiar, tratar de limpiar todo el resto de otras, de otros inputs sí. eh, estresantes. ¿no? Porque, porque, como dices tú, te vas a, a emplear en un 110% de, tu, de, de tus capacidades de, 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 de resistir estrés. Entonces, por ejemplo, no tienes, no puedes tener una mala relación de pareja. Claro, por ejemplo. Y, y increíblemente o, o muy, muy comúnmente cuando tienes una mala relación de pareja, una mala relación familiar o de ese estilo de cosas que, te, que, que son anexas, tiendes a, que no es malo tampoco eso, que tiendes a tomar más responsabilidad por olvidarte de eso. Pero tal vez internamente eso te genera una, un cóctel muy tóxico internamente que tú no lo estás viendo y te va a explotar eso. Entonces yo creo sí. que... que no sé cómo lo ve eso, pero me hizo mucho sentido. O sea, si estás empleado en el 110%, tra trata de limpiar todas las otras posibilidades de que te estresen en el fondo. E ese era mi punto. Porque ¿no? yo creo que tienes que, en, en el ámbito laboral, sobre todo cuando eres joven, para mí, tienes que estresarte si quieres, si quieres continuar con una carrera profesional, tienes que estresarte, tienes que tomar más responsabilidades, tienes que llegar hacia, hacia, hacia cargos mayores o responsabilidades mayores, porque eso es lo que paga más, ¿no? sí si, Finalmente a claro. ti te pagan por, por mayor responsabilidad, en, en términos generales, no por mayor cantidad de trabajo. Ese es uno de los grandes errores en, en el ámbito laboral: pensar que cuando la gente eh, dice este gallo no trabaja nada, pero las responsabilidades que tienes son muchas más. Te, te, te pagan por responsabilidad, no por, sí. o por horas poto en el fondo. Ese es un gran error. Entonces, eh, los cabros jóvenes deberían deberían, creo yo, Tomar responsabilidad. Ahora, ¿cómo, cómo manejas el estrés? Eso es lo interesante de, de estas conversaciones. ¿Cómo manejas ese estrés de tomar mayor responsabilidad y tirarte al vacío, por decirlo de alguna manera? Porque tenés que ser, eh, tienes que ser eh, arriesgado. Porque no tienes experiencia en algo y, y te dicen, no, hay, hay, una, hay una oportunidad, un cargo, una responsabilidad adicional y tú dices, ok, yo voy. Yo voy, filo, a lo mismo. Tienes que tomar eso. Cuando joven me, me refiero. Pero tienes que manejar el estrés de, asociado a, a, a take it until make it, como dice lo que tienes que, tienes que tomar ese, 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 ese riesgo para mí. Pero también tienes que manejar eh, todas las otras alternativas para tratar de disminuir los otros estresores ¿no? que te pueden afectar en esa, en esa meta. ¿verdad? A ver, una pregunta, aprovechando antes de. allen ¿qué opinas cuando eres un buen colaborador y te pasan todos los cachos para, para bajar el estrés de los otros? Es interesante, ¿verdad? es otro. Es otra dinámica ahí ¿eh? que no tiene que ver con, estábamos hablando hasta ahora de, sí. estábamos hablando hasta ahora de como el estrés positivo, en el fondo, el estrés de tomar responsabilidades ¿eh? o, o tomar sí. metas sí. Y, y ir por ellas, y eso, eso genera estrés. Entonces, eh, sí. un, el punto ahí es, ¿qué tan capaz eres de tomar responsabilidades? Pero también es un tema de entrenamiento. ¿ves? O sea, si tú... Como, como en el ámbito físico, como estamos hablando de entrenamiento mental y como, como tú bien dices, esto, esto es entrenamiento mental, en el fondo es fitness mental. Ir por, ir, ir por la responsabilidad, por ejemplo, de full, por ejemplo, no sé, un cabro recién egresado que vaya por la responsabilidad completa sobre un área directiva, lo más probable es que lo haga pésimo y, y si es consciente, si no un Barça, digamos. <laughs> Para que hablar claro. de política, pero como los que están a ver, pues si, si es alguien consciente y va por los resultados y, y va por los objetivos y realmente uh -huh. eh, quiere lograr algo, pues se uh -huh. va a reventar, se va a reventar completamente porque no tiene las capacidades, no está entrenado. Por eso tú tienes que ir estudiando en jerarquía para ir entrenándote ¿Sí? en eso. Digamos. Entonces, sí. eh, ese, ese es mi punto: digamos, de, tienes que conocerte a ti mismo qué nivel de estrés eh, aguantas, pero también lo puedes entrenar, tomando cada sí. vez más responsabilidades, pero no que te revienten no sé cómo lo es exacto hay una un, uh, un, un un alcance bueno se, se da en inglés eso eh, hay un libro muy muy famoso uh, de Eckhart Tolle que se llama el poder de la hora y en inglés es uh, the power of now ¿Mm? y es un libro realmente bestseller y, y que realmente ha puesto cierto ese mantra de vivir en el presente etcétera yo lo, ¿Mm? lo, lo seguí lo sigo lo sigo Siguiendo, eh, muy interesante su, su, su approach, etcétera, me, me, me ayudó mucho. Y, y para hacer justamente un, un alcance como bastante aterrizado, ¿ah, hay que hablar también, yo creo que del, del, del poder del no, ¿ah? the power of no, no no now, sino que no. Ah, uh, eh. Entonces, porque no es una palabra extremadamente poderosa, uh -huh. eh, que uno no usa quizás lo suficiente. Cuando justamente un jefe o un colega viene a recargar y que, y que ya ves que estás en el rojo uh, de tu capacidad y que tú dices que sí por básicamente buenos sentimientos, eh, normalmente lo lógico sería que tú aprendieras a decir no. Y decir no se aprende. No es una cosa eh, que es fácil, no, ¿Mm? no es una cosa que, que nos gusta socialmente a veces, porque uno dice, ah, no, pero eres egoísta, o no sé, o, o bueno, hay, hay una serie de cosas eh, negativas asociadas a, a, al no, a, al, al negativo. Sin embargo, es muy poderoso. Entonces, eh, es muy importante cuando te conoces a ti mismo y, y que tú tienes una visión la más objetiva posible es difícil ser totalmente objetivo hacia uno mismo pero que que uno tiene sus argumentos mentales bien ordenados que, que que sabe de lo que es capaz de lo que no es capaz que conoce anticipa uh, su entorno no no es malo hay, obviamente hay que hay que vivir el presente pero no significa que no haya que que anticipar y y programar uh, las tareas que, que uno va a hacer. Y hay que saber decir que no. Eso, eso como digo, se aprende. Es un aprendizaje de quizás deconstruir efectivamente esa ilusión de alguna forma que decir no es malo. O que no va a ser bien apreciado. O que me va después a, a rebotar y que va a haber alguien después que se va a negar también a. a darme una mano o cualquier cosa. Pero de nuevo, si uno ah. entra en este juego, ¿Mm? cierto, es, uh, es, es pura ilusión. Yo estoy proyectando en un futuro muy poco probable o probable que algo mal, malo me va a pasar porque dije que no. Uh, cuando tiene muchas ventajas. Tiene una ventaja no. cuando... Obviamente... ¿Sí? sí, dime. Bueno. dime. Y no, no, no tienes que usar algo de ego también ahí cuando, cuando dices que no, porque... Experiencia personal. No sé cómo lo verán uh -huh. los lectores y auditores, pero o sea en el ámbito laboral. Uh -huh. ¿Y cuál es el dicho, el refrán que escuché alguna vez que me pareció súper interesante? No te quemas a ti mismo para darle calor a otros. ¿Okay? O sea En el sí, fondo, claro, ¿no? por ayudar a otros, tú no puedes joderte a ti mismo. ¿Okay? Entonces, tienes que, tienes que tener esa ese, ese conciencia sobre, sobre uh -huh. tu bienestar. Y yo creo que si bien está presente en, la, en las decisiones económicas, financieras, de consumo, ese tipo de cosas, pero cuando okay. se trata de, 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 de un ambiente laboral y de, 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 de entorno social, es súper difícil, es súper difícil decir no, porque hay como ciertas obligaciones, porque te van a calificar de mala persona, de poco colaborativo okay. en el ámbito laboral, eh, tranca y la pelota, etc. Entonces, eh, eso es un ejercicio de mucha conciencia. El decir, ¿sabes qué? Sí. Eh, estos son mis recursos, esto es lo que puedo hacer, y si hago más, me voy a, me voy a sonar yo mismo, me voy a quemar yo mismo por, por tratar de ayudarte. Ese, yo creo que esa, esa lección que se aprende, obviamente, con, con, con los porrazos, eh, es, no es, es raro, ahí tú me puedes ayudar, Allen, porque en cierta parte sí, es, ego, sí. es, es ego, es ego de decir si yo puedo. Sí, yo te voy a ayudar porque yo soy benevolente, soy caritativo, sí, no sé. Entonces sí. es como ego sí. también, sí. es curioso esa, esa, esa y eso te genera mucho estrés. Cuando te tiran, como, sí. como decía un lector, eh, como decía Marcelo, cuando colab colaboradores, trabajadores, de pares, de superiores sí. o, o subordinados, te tiran trabajo, sí. en parte es ego decir, sí, yo me la puedo. Eh, eh, hay claro. mucho de ego también, digamos. hay mucho de timidez sí. también, probablemente ahí te, son diferentes, pero hay mucho de ego. Es curioso eso. No, sí. no sé qué. Es es pero es uh, es lo mismo que el aleteo del ahogado. Eh, alguien perfectamente si, si quiere rescatar un, a una persona que se está ahogando eh, cuando la persona se ahoga se, se trata de ya pierde el, 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 la, 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 la cordura entra en pánico y te puede perfectamente ahudir, ah, uh, hundir a, a, a ti que está intentando. Sí, claro. Sobrevivir y entonces ahí en general bueno si si uno tiene ciertas técnicas lo puede manejar pero a lo mejor es eh, mejor noquearlo desde ¿eh? de un buen golpe para que tratar de, de rescatarlo quizás mejor como cuerpo muerto que como alguien que está aleteando y que te va a hundir entonces eh, obviamente estoy tomando imágenes que son un poco fuertes pero en el ámbito laboral de repente hay un tipo que se está ahogando ¿eh? y que quiere digamos tomar apoyo en ti para para salvarse ¿eh? entonces eh, yo diría que el, el buenismo de alguna forma y nuestra educación también hay que decirlo no no hay que, que, que hay que ver que, que hay, hay muchos sentimientos que son necesarios obviamente de prestar ayuda uh, siempre dentro de, de las posibilidades pero a veces realmente son cargas de personas que están un poco desesperadas y que tratan de cargarte entonces a ti y que bien te podría hundir ¿eh? entonces eh, Ahí es donde el análisis frío eh, es necesario. ¿Mm? Y, no, y no es fácil porque, de nuevo, las emociones, las emociones en general, uno no, no, la, no, no, no controla cuando te llegan. O sea, es, un, es un mecanismo, prácticamente un reflejo, ¿ah? que, que la emoción, que puede ser una emoción de, de empatía, de querer ayudar, es algo que te nace, pero lo importante es tener la, la capacidad de análisis, de autoanálisis, uh, de ver exactamente cuál es esa emoción que, que la genera y que aporta. ¿Mm? Y el ego, efectivamente, el ego eh, le, le encanta las emociones en general, uh, porque se siente vivo. La emoción uh, yo creo que es, uh, es un alimento de, del ego. Que, que yo lo describo muchas veces un poco como un parásito el ego. Se alimenta de, de, de ti, de tu, de tu actividad, de tu energía. Y, y una emoción uh, en general puede ser de la, la rabia, puede ser uh, todas las emociones por las cuales pasamos, uh, empatía, amor. En realidad el, el ego le, le encanta uh, tomar esas emociones porque lo, lo hace sentir vivo. Ah, sale de la, de la virtualidad que, que tiene en la mente y uh, logra entonces tener un control mayor. Pero si uno logra mantener su propia conciencia fuera de, 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 esa, de esas emociones, de ese flujo así de pensamientos uh, que, que el ego está capturando y está manteniendo, y, y, y está, yo diría, Usando, eh, uno puede ir, a ver, para, paremos, ¿qué, qué está pasando? ¿Mm? Y, y de nuevo, tomar ese minuto o, o esa hora necesaria para, para analizar bien las cosas y no decir, no, mira, ¿sabes qué? Pásame tu trabajo, te lo hago, te lo hago después, te de veré cómo hacerlo. Bueno, con un minuto, si, si una persona realmente puede parar y, y, y pensarlo sin la emoción, que, que te aflora, eh, podría perfectamente decir, ¿sabes qué? No, esta vez no, no, no puedo. ¿Mm? Uh, y no es fácil, pero se aprende, se aprende. ¿Mm? Eh, para mí es ¿Y cómo, parte, no, ¿Cómo lo sí? podría entrenar eso en el ámbito laboral, en, en Porque en el ámbito de relaciones es otra cosa, relaciones personales, relaciones de pareja es otro, sí. es otro tema, ¿eh? sí. pero en el ámbito sí. laboral, ¿cómo crees tú que se podría entrenar el, 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 el decir no? Que es complicado, digamos, de, depende de quién, de, de quién te lo pide. Si te lo pide un jefe o un superior, sí. es complicado sí. decir que no. O sea, es. Eh... Lo que estamos conversando eh, es algo que se aprende. Yo, yo pienso que en general no, no estamos acostumbrados a decirlo y, y en general la persona que dice no así es, es considerada como pesada. ¿Mm? Pero si uno empieza con pequeñas cosas, voy a decir cosas que no son tan importantes pero a veces un, una cosa que realmente tú no, no quieres hacer pero alguien te, te pide algo tú no lo quieres hacer pero en general tú dices que sí bueno trata de decir no a ver qué pasa pero algo algo que no sea muy importante y, y uno desarrolla una capacidad de, de empezar a decir no y, y, y la forma puede ser se aprende para que sea que no sea arrogante para que sea de alguna forma hasta elegante, que, no sea, que sea también una cosa, yo creo que, que también está muy, muy subvalorada, es no mentir. Porque muchas veces, para decir no, ¿qué hacemos? Estamos mintiendo. Estamos diciendo, oh, sabes que justamente tengo otra cosa que hacer y tengo que ir para allá, etc. O la mentira, obviamente, es un aceite, ¿no? aceita la, las relaciones, es algo que, que sirve socialmente. Pero a veces es bueno también desarrollar efectivamente, la sinceridad diciendo no, no, no 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 me siento capaz de hacerlo, uh, no lo quiero hacer y, 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 y la, la sinceridad ¿ah? y, y lo que voy a decir quizá puede ser uh, puede ser difícil de, de entender en, en, en ciertos ámbitos porque no es lo, lo es lo, no es lo habitual, no es lo habitual. Pero es extremadamente potente. Yo lo he experimentado y, y cuando y yo diría que lo he experimentado un poco al revés. Y, y, y te voy a decir, te voy a explicar el cuando llegué a Chile, yo tuve que empezar a tener mucho cuidado porque mis primeras así relaciones, incluso de amistad, etcétera, eh, la gente me decía, oye, qué pesado, qué pesado. No me considera particularmente pesado, pero el hecho de, como europeo, decir las cosas pum, como como lo, lo sentía, ¿Ah? también decir no o decir realmente las cosas así cash, como como se dice enfrente, era mal percibido. Entonces dije, wow, claro, hay que quizá entender la, la idiosincrasia, la, la, la forma de decir las cosas, pero después me di cuenta que cuando uno es sincero y dice las cosas, eh, es valorado. ¿ah? Cada vez que no sea percibido como arrogancia. Por eso digo que hay que, hay que desarrollar la habilidad blanda, como se dice, ¿ah? la habilidad fina, la sintonía fina en, en su forma de decir las cosas. Pero eh, descolocas también a la gente cuando tú dices las cosas real, la, las cosas como son, ¿ah? con, con sinceridad. Y es un arma, es un arma eh, que puede descolocar, que, que pero que al final esa sinceridad es, es, es virtud. Entonces puede ser después apreciado por, por, tu, por la persona después que, que te va a reconocer esa, esa virtud. Yo creo que cuando uno trabaja con. ¿Dónde trabajas? Todo, todo de donde trabajas o, con, pero... o, o con quién? Yo creo que la, la ¿Con quién? ¿Con yo, quién? Yo, yo creo experiencia personal yo creo que la y la gente que valora realmente el que sea sincero honesto es la gente que los dueños básicamente los directores sí. ellos valoran y que tú clientes. les digas y, y los y, clientes y, y, yo, claro esa, los clientes también no, porque sí, claro yo, yo he visto ¿cierto? A veces tú no vas a poder hacerlo uh, y tú estás inventando una excusa y cuando mm. llega el deadline que tú no entregaste las cosas empiezas mm. a, a mentir, a decir que bueno, que esto, lo otro. Pero si tú dices dos días antes al cliente, ¿sabes que No voy a llegar a tiempo. Mm. El cliente puede tomar todas mm. las precauciones eh. del caso para efectivamente él mitigar el, el claro. problema y no llegar ¿cierto? A después con el, con el hecho cumplido y, y irreversible. Entonces, eh, esa misma virtud de la, de la sinceridad, eh, si uno la va cultivando, eh, cuando digo que puede dar una, una fuerza, es que te da una, una cosa distintiva. Porque lo, lo otro es que, a ver, estamos viendo que para si estamos construyendo un, una carrera o estamos construyendo... De, de avanzar en un proyecto, eh, yo, yo pienso que es muy importante a veces eh, distinguirse. ¿Mm? Uh, no digo que sea siempre posible, pero muchos tratamos de adoptar el, el comportamiento de todo el mundo. Pero si uno quiere empezar a distinguirse, yo creo que hay que empezar también a evaluar la posibilidad de tener mejores habilidades blandas. ¿Mm? Y dentro de esas habilidades blandas, uh, soft skills, una, tradición, una traducción del inglés también, uh, pero es pero bastante apreciado eh, en general cuando uno los lo va desarrollando, porque hay no tanta gente que, que, la, que las maneja. Entonces, decir que no, ser sincero, pueden ayudarte a, a cultivar una, una habilidad distinta a los demás. Y eso te puede dar también mucha fuerza. A ver. Tú vas a ver. Bueno, si, Peor que puede pasar es que tú recibas realmente, no sé, un, un golpe de vuelta y ahí, boom, quedas callado y, y, y bueno. ¿ah? Sí. Pero, pero podría ser también que con eso vas a poder uh, ir más allá. ¿Mm? A ver, experiencia directiva, como para terminar este, no sé si nos queda, espera, para terminar este bloque, nos quedan seis, seis minutos, como para terminar este uh -huh. bloque de, sí. de estrés positivo, por decirlo de alguna manera, que, que va contra resultados, porque hay otro estrés que es muy pasivo, que, que tiene que ver con la mente laboral. ¿sí? Uh -huh. eh, en esencia, para, la, para los cabros más jóvenes, la, estoy hablando de la dirección, ¿eh? no estoy hablando de, la, de, de tus compañeros de trabajo ese otro ese otro ambiente, pero para la dirección o para tus jefes, para tus jefaturas, para tus clientes uh -huh. también. Y eh, lo más valorado para mi gusto, para lo, en mi experiencia, es que tú... Cumplas tu palabra. O sea, sí. cuando, cuando tú sí. decides hacer algo o te comprometes a algo y lo cumples, eres, eres alguien confiable. Eres sí. alguien que okay, te doy la mano y yo sé que no vas a cumplir. Hay mucha claro. gente que es yes man, que, que es por inseguridad, por, eh, uh -huh. por temor, por falta de personalidad, porque le meten la pata encima. Eh, y. Ellos creen que es positivo, pero, pero cuando tú dices que sí a algo que sabes que no vas a cumplir o que no lo puedes cumplir, uh -huh. te va mermando tu, tu prestigio, tu reputación, internamente y también externamente. Eh, yo creo que el, el ejercicio que hay que hacer en términos de como, como, como el pre-coaching, el pre-fitness, en el fondo es decir: Ok, yo soy hombre de mi palabra. En mi, palabra uh -huh. mi palabra tiene que ser mi carta de presentación. Y mi palabra significa que yo, si me comprometo a algo, lo voy a cumplir. Uh -huh. Por lo tanto, no voy a, no voy a tomar responsabilidades o cargos o asignaciones que yo sé que no lo voy a poder cumplir. O sea, yo creo claro. que, que, que eso es súper es, es, es básico. No olvidamos un poco de eso. La, 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 sí. eh, es viejo, cuando uno se compromete a algo, uno espera que lo cumplan. Esa es confianza. Y eso te genera confianza. Claro. Yo siempre he hablado de la confianza en el trabajo, pero en general, en el ámbito general. Cuando alguien te dice te dice que va a hacer algo, eh, es tan raro eso, en, en, en otros países, no, no sé si tanto en Europa, pero acá en Chile, en Sudamérica, en Latinoamérica, es tan raro que alguien lo cumpla en los plazos uh -huh. establecidos, con las características establecidas, que uh -huh. genera mucho prestigio eso. Entonces, sí. consejo eh, desde este punto de vista es... Como entrenamiento int introspectivo, llamémoslo así, es piensen que son hombres de palabra o mujeres de palabra o personas de palabra uh -huh. y por lo tanto si van a comprometer algo tiene que ser porque están dispuestos a cumplirlo y van a hacer claro. todo lo posible por, por cumplirlo. Ese es como un chip mental. okay si yo sí. me comprometo a algo pues lo voy a hacer. Y, si, y, y con ese chip y con ese chip, si tú ves que no vas a poder hacer algo, no te comprometes es que no lo voy a poder hacer, entonces no me voy a comprometer a eso porque la verdad es que no, no. La mayoría de los cagazos en, en, en el ámbito laboral es porque la gente no, no sabe decir que no, eh, uh -huh. efectivamente, y es por distintos, distintas causales. ¿eh? Eh, uh -huh. Miedo de perder un contrato, en el caso de los clientes, miedo de, de, de que te cambien, miedo de, de, de perder el trabajo, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero puede ser, ¿eh? porque, porque puede ser que te pase, digamos, pero... Pero en términos de construir una carrera, construir un prestigio, eh, uh -huh. eso es una pérdida de corto plazo en relación a una ganancia de más largo plazo. ¿ok? Cuando tú eres un hombre, un, una persona íntegra, ser íntegro, que significa uh -huh. que voy a cumplir lo que me comprometo, eh, uh -huh. eso te persigue. Y cuando eres no íntegro, que significa que no te cumples lo que comprometes, también te persigue. Uh -huh. o sea, yo creo que uh -huh. ese es un gran ejercicio mental para este, para este tipo de estrés, que es perseguir las metas. Y el otro. Y el otro y la otra medida para el estrés de metas en mi caso o pues en mi experiencia es eh, hay dos cosas que te estresan mucho okay, eh, en el ámbito en el ámbito de, de, de buscar objetivos cuando los objetivos son muy grandes son muy a largo plazo y no uh -huh. no, no tienes cómo, cómo lograrlo Estoy hablando más de, de, de cosas específicas, no, no, no como el, sí, sí, del sí, tema claro. internet. No, uh -huh. no sé qué, qué cómo lo ves ahí. Eh, primero hay que dividir las tareas. Eso es, es una técnica muy, muy, muy conocida uh -huh. en el ámbito de gestión de empresas que, son, uh -huh. digamos, que son KPI, en el fondo, árboles de decisión, etc. Claro. Que en, en esencia, es si tenías un, un, un elefante que comerte. Usta, empieza a partirlo por pedacitos chiquititos primero, y empieza a comerte esos pedacitos claro. chiquititos, no hay eh, el elefante completo porque ¿no? te, 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 te va a dar arcada de, de solo mirarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que plantearte metas pequeñas, alcanzables, con el tiempo limitado. Y lo otro, que es muy relevante también, pero muy relevante, y, y, y si no lo haces te genera un caos mental increíble, es que tienes que tener una disciplina formada, tienes que tener sí. una rutina, una rutina diaria eh, que tienes que seguir. Si no tienes una rutina diaria, no tienes algo que te hizo que okay, a las ocho la y media voy a, voy a leer los mails, voy a chequear todo lo que tengo que chequear, a las nueve voy a juntarme con tal persona, la ta, 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 Eso te genera un caos mental increíble, no sabes qué hacer y te, te, te manda a la vez. Entonces, mi, mi, sí. mis dos consejos, eh, como más, este, más profesionales, eh, en el fondo es divide las tareas, que es algo que recomiendan todos, pero también, y eh, que, que no es tan es tener una rutina. Una rutina establecida, uh -huh. eso te va a sacar mucho estrés porque no, no va a tener que no va a tener incertidumbre. Ok, a esta hora tengo que hacer esto, ta, 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 ta. y claro. no te das ni cuenta. Y vas, vas a empezar a, a desestresarte en términos de cumplir objetivos más grandes. Para mi gusto, uh -huh. a, a la pasada, tú dijiste en el bloque anterior ¿Mm? eh, que uno no, no, no iba a decir que no o no, no iba a hacer una serie, tomar una serie de decisiones porque puede ser que algo pase y sea negativo para ti bueno eso es fundamental analizarlo porque es es cuando tú estás empezando a proyectar es natural es natural porque nosotros tenemos un, un cerebro que está hecho para calcular constantemente lo que va a pasar y también está la experiencia pasada pero si uno quiere distinguirse de de los demás hay que a veces decir, bueno, voy a decir la cosa o hacer la cosa que yo siento en este momento, confiar en, en, en uno. Y puede haber varias posibilidades. Lo, lo que podía ser un atrevimiento puede ser que al final va, va a resultar bien o puede resultar mal también. Pero de alguna forma, lo importante es... Uh, no aferrarse demasiado a ese escenario que tú te construyes. Hay que también dejar un, la, el camino de la vida, lo llamo yo. O sea, eh, la vida encuentra su camino, como el agua que, que fluye. El mm. agua, si hay un muro, va a encontrar la pequeña fisura y se va a meter y va a seguir fluyendo. Mm. Entonces, en, en ciertas situaciones que son estresantes o, o que son adversas, uh, cualquier ámbito pero en el ámbito laboral hay que dejar también la, la oportunidad que el agua la vida fluya excepto por un camino que tú no estás viendo pero que puede existir y eso obviamente necesita que tiene que ser en un, en un grado racional razonable uh, pero hay que dejar la oportunidad a que, a que suceda porque si tú cierras esa puerta completamente no va a haber ninguna posibilidad de que la cosa fluya. Entonces, es importante que cuando uno quiere, como decía, avanzar, quiere distinguirse, quiere uh, evolucionar, de dejar abiertas y probar también ciertas salidas distintas. ¿Mm? Y eso obviamente requiere una preparación, una preparación eh, mental, ¿ah? de, de ese fitness mental que, del cual estamos hablando. Para tener la convicción de que no me estoy jugando la vida a cada rato. O sea, la vida tiene cierta flexibilidad y, y cerrar puertas porque es más seguro, en realidad te puede también al final encerrar en, en algo mucho más complicado. ¿no? Sí. Uh, y y, y ese, esa cosa mucho más complicada, entre otras cosas, es el estrés. Es un estrés mal administrado, un estrés que no tiene capacidad de. De resolverse, no tiene capacidad de, de escapar o, o bajarse. Entonces, eh, esa, esa tensión eh, que, como decía también eh, en el programa pasado, es, eh, tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Entonces, en algún momento se tiene que relajar, pero hay que dar también la oportunidad a que eso se relaje. Entonces, si tú... No puedes cambiar tu realidad, lo que sí puedes cambiar es la proyección que tú tienes del futuro. Y si tú dejas algo un poquito más flexible, un poquito más flexible por ese lado, y te atreves eventualmente a hacer ciertas cosas que, que después vas a sentir que son necesarias, tú puedes también empezar a, a bajar ese, ese estrés. Aunque para ti, y eso es el juego un poco eh, perverso de, del tema, a lo mejor eh, tomar esa, esa decisión, ¿eh? decir no, puede que te provoque un estrés muy fuerte en el momento. Pero eso es, es huye o, 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 o pelea. ¿Puedo, ¿Puedo dar una opinión desde el punto de vista directivo? Sí, claro. A ver. Tal vez no le guste mucho a mucha gente, pero bueno, estamos hablando con, con, con cosas reales. Y. Como directivo, uno siempre está presionando a gente a ver hasta dónde llegan sí. para, para buscar talento. El principal, probablemente la principal función de un directivo es encontrar talento y potenciarlo, sí. que significa someterlo a presión. Porque ahí tú ves si efectivamente es un talento. Por eso siempre hablaba de meritocracia, que no existe. No, no, es. Ok, este gallo pinta bueno por decirlo de alguna manera te cae bien tiene iniciativa es inteligente domina las cosas ok vamos vamos a vamos vamos a testearlo vamos a testearlo hasta donde llega entonces hay muchos tests que se hacen eso es muy relevante como consejos más laborales probablemente no tanto filosóficos en realidad son filosóficos. cuando no te pescan preocúpate Preocúpate. ese es un poco, okay, como para poner en contexto de, de, de cuando te estreses o no. Cuando, cuando alguien te está presionando, depende un poco de la, de, 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 del tipo de jerarquía, pero, pero si alguien te está presionando es porque te está testeando, o muy probablemente te está testeando, porque okay, hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega? Eh, y también por el otro lado, por eso están... Eh, están eh, como de equilibrio el tema porque por un lado te, te testeo uh -huh. para ver hasta dónde aguantas presión pero por otro lado veo tu ego ok ¿Cu ¿cuánto te valoras? Uh -huh. porque si yo te presiono 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 presiono, presiono y tú obtienes resultados y tienes rendimiento pero no no peleas por ti no me servís como directivo no me servís como ejecutivo claro Claro. es súper es, 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 es bien, es bien es estrecho es, yo creo que esta cuestión no se conversa mucho pero pero, pero cuando, cuando te están presionando, tienen que ver bien eso, cuando te están presionando eh, cuando uno presiona a alguien, también ve en qué punto la persona pide lo que él considera justo y que, cómo pelea por eso ¿Okay? que es diferente de las personas que pelean por, por cosas que no se han ganado esa gente uno no la come ah, no es, es muy farsa. pero cuando cuando tú presionas a alguien mucho y, y le estás sacando rendimiento y estás viendo cómo anda y no y no te no te dice oye qué onda, cómo voy? me has tirado toda esta responsabilidad responsabilidad no no, no tarea responsabilidad y me está, me está cargando me está cargando y no pasa nada ¿eh? dónde ese punto es el punto de equilibrio claro. cuando, Ok, es 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 consciente de sí mismo en el fondo de su valor por decirlo de alguna manera. Entonces sí. tú como que presionas, pero también quieres ver hasta qué tan conscientes de su valor. Porque alguien que no es consciente de su valor, que no, que no pelea por sí mismo, no va a pelear sí. tampoco por la empresa. Se lo van a pasar por el pero... ano en, en, eh, en, en, sí. en unas negociaciones con, con otros clientes y todo el cuento. ¿eh? Lo van a presionar para sacar resultados, pero tiene que tener también ese, ese, ese sentido de, de ego, por decirlo de alguna manera. O sea, es que más esto es lo que valgo y voy a pelear por eso, así que me está tirando esta responsabilidad dame, dame, sí es súper importante ese equilibrio ¿no? por, por... sin duda, sin duda y, ¿Mm? y el ego en este caso eh, puede ser efectivamente una palanca ¿no? para, para ciertas personas, pero lo que estás mencionando por ejemplo me parece que es súper también relevante ver, conocer el juego levantar la cabeza, a ver el juego mira, los mejores ¿Mm? jugadores de fútbol un Messi, un Ronaldo Tú ves perfectamente cuando están levantando la cabeza en el partido mm. y están entiendo el juego. Y ah. ahí, después corren y van a hacer lo que, lo que hay que hacer. ¿Cierto? Entonces, yo creo que uno muchas veces, cuando está a, un poco abrumado, está ahí como pedaleando ¿ah? o corriendo como loco, no tiene, y sobre todo en la vida actual moderna, que, que te hace pasar directamente de de la pega al gimnasio, del gimnasio a la casa y, y después, bueno, o de, o de diferentes actividades. Eh, entonces no tienes a veces un, un tiempo, estás haciendo cosas, pero no tienes ese momento de levantar la cabeza y ver el juego. Entonces, si uno aprende también a hacerse pequeños espacios para, para hacer su autodiagnóstico. Eh, y el diagnóstico del juego en el cual estás, no hacerle tanto caso al ego. Tratar justamente de, 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 de hacer callar un poco el ego para ver mejor la, la realidad del juego, la realidad de tú, de, de quién eres dentro del juego mayor. Porque en general, las empresas, por lo menos las empresas que, que saben administrar su, su personal, eh, te están también dando la zanahoria y, y te están incentivando a correr y, y dando la. Cierto, lo, la, la motivación y, y eso hace que a veces no estás pensándolo tanto ¿Ah? no no estás como levantando la cabeza y parando entonces creo que es, esa esa eh, ese, esa pausa eh, es, es fundamental eh, es, es parte de, de, de asentar de, de, de construir una base mucho más sólida antes de empezar a correr y construir una carrera o, o, o cualquier cosa. Así lo veo yo, por lo menos, de, de lo que, bueno, eh, la parte filosófica, efectivamente, que viene al rescate. Y aquí ya ¿eh? dice, bueno, si quiero construir y avanzar, ¿sobre qué voy a, a construir? ¿eh? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi base? Mi visión, digo, tienes que, efectivamente, tienes que, tienes que en el fondo tratar de dejar de lado tu ego para las decisiones. Pero no olvidarte, eso es así, no olvidarte de que todas las escalas jerárquicas funcionan en base al ego. Sí. Entonces es, ok, yo voy a dejar mi ego de lado para la toma de decisiones en el entendido de que no voy a tomar las decisiones motivado e incentivado por el ego. Pero sí es, estoy consciente de que tengo que mostrar, mostrar características que al resto de las personas digan si este, este gay se valora que en el fondo es una, es una característica del ego si sistema ahí se valora uh -huh. es, no sé cómo lo ves tú eso pero pero tienes que como que desacoplar el ego en términos de tomar decisiones por el ego pero sí reconocer que, que el ego es lo que mueve a toda la jerarquía es súper sí. difícil de hacer es como, es como desacoplar es como, es como salirte de, tu, de, de ti mismo en el fondo decir okay absolutamente es, absolutamente es, es volver a tener conciencia es como es, okay, es, esta, esta, decisión, esta, esta decisión yo la tomaría con mi ego. Y yo sé que, que, uh -huh. que es el ego lo que lo, lo que lo que me haría hacer esto. Pero yo soy consciente uh -huh. que es por ego. No es que me esté dominando el ego. Yo estoy consciente de que, de que esa decisión tiene, sí. tiene que ser porque tengo que tomar esa, esa forma de, 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 de carrera porque si no, uh -huh. va en mi contra. Por ejemplo, lo que te decía sí. antes, cuando en términos de, de, de ejecutivo, Términos de ejecutivo, eh, yo, yo voy a testear si eres si eres capaz de aceptarla o, o, de, o de soportar la presión y generar resultados, obviamente, uh -huh. bajo presión. Pero también si tienes eh, la in se llama integración vertical suficiente para valorarte a ti mismo y por ende, cuando tú de defiendas los intereses de la empresa y mío de por medio, en el fondo, eh, ok, yo voy a confiar en ti porque tú vas a defender también los intereses. De, de, de la sección, del área de la compañía, no no te va a dejar uh -huh. llevar si yo te tiro, presión, te tiro presión, te tiro presión, te tiro presión, te tiro presión y tú nunca te defiendes, tú nunca te, te uh -huh. paras y dices ¿sabes qué mano? pues para, ok, ya paremos, uh -huh. oye ¿cuáles son mis compensaciones? no lo vas a hacer con el cliente tampoco el cliente te va a abrumar ah, por uh -huh. ejemplo, entonces uh -huh. eh, es un doble test eso, sí. eh, entonces yo creo que, que ese reconocimiento, que tu, 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 tu enfoque del ego es súper importante, es súper importante porque sí. la mayoría de las decisiones las toma por ego. Y eso es cierto en todo, sí. en, en todo ámbito de cosas, en la vida personal, en, en, en la empresa. En todo, todo, te, todo te lo mueve el ego. Todo te lo mueve el ego. Entonces, tratar de, sí. de, 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 de desacoplar el ego para la toma de decisiones, pero sí reconocer que, que es importante el ego, porque si no, te pasan a llevar. O te vas Ajá. a dejar pasar a llevar si no no no, no aplicas decisiones que tienen que ser por el ego pero no impulsadas Ajá. por ellas, esa esa es súper es importante no dejarte sí. llevar por el ego solamente pero reconocerlo es, es como, no sí. sé cómo explicarlo sí, el, el ego es, es un disfraz que te pones uh, y, hay que, y hay que saber Exacto. que estás usando un disfraz claro. uh, te lo puedes sacar y, y, y te lo puedes poner pero hay mucha gente que piensa que el disfraz no es disfraz, sino que es, es lo que eres. Exactamente. ¿Okay? términos muy simple. Yeah. Entonces, el, lo que uno aprende um, cuando entra a, a tomar conciencia de, de esas cosas es a poder identificar tanto tu propio disfraz como el disfraz de, de los demás. ¿Mm? Ajá. Entonces, eh, voy a tomar un, un pequeño ejemplo eh, eh, con, con los jefes. Que, que, por ejemplo... Como, como un, un, un jefe muchas veces trata de mostrar que tiene el control, que lo ve todo. ¿OK? Es una forma de, de, de control, no, quizá más en el mando medio. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque claramente, humanamente, humanamente no, no es posible eh, que él lo controle todo. Entonces, lo que va a hacer muchas veces un jefe es ver un detalle y te va a joder por el detalle. Y, y te hace creer que si él vio el detalle, entonces vale decir que ve también la, 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 la imagen completa ¿Eh? pero ah, quiere mostrar que ah, va a ese nivel de detalle de, de que, que tú, bueno estás a, a lo mejor pasando haciéndolo mal o algo así y, y, te, va, y, y te va realmente a, a, a perseguir y, y, y a lo mejor castigar por, por, por ese detalle, entonces te hace creer que él lo ve todo es, es una forma de, de, de gestión uh, que, que hace. Entonces, eh, si uno ve, empieza a entender el rol de, de un jefe y su ego, uh, uh, y, y la mejor forma muchas veces de entender el ego de los demás es entender el ego propio. O sea, como ese disfraz que tú estás llevando, también el otro tiene un disfraz, entonces lo vas analizando. Uh -huh. Cómo actúa, cómo, cómo está haciendo las cosas. Y, y tú ves que muchas veces es un molde. Yo, yo diría que, eh, pequeña digresión aquí, pero eh, muchas veces eh, las consultas de, 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 de pareja, de las consultas de psicólogos, es, ellos escuchan cien veces las mismas cosas. Uno cree que cuando ah. uno le, a uno le toca algo eh, laboralmente o, o en ámbito familiar, eh, cree que te, te está tocando a ti. Y entonces, como tú no lo has vivido antes, tú piensas que realmente es algo bueno que voy a ir a conversar con alguien. Pero ese alguien que recoge a toda la gente que, que tiene problemas, escucha mil veces el mismo problema, ¿eh? porque todo el mundo lo tiene. Entonces, eso también es bueno entender. A, a los demás colegas o, o jefes, eh, eh, es poder tú situarte dentro de, de ese baile de máscara ¿ah? que, que hay. Y, y eso también necesita poder hacer esa abstracción ¿ah? o, 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 o poder parar y observar. ¿ah? Lo, lo digo muchas veces porque encuentro que es, que es muy poderoso antes de cualquier acción tener esa capacidad de mirar a los demás como uno uno aprende a mirarse a sí mismo, pero también ayuda mucho a mirar a los demás. Y entonces a ver todos esos truquillos, todas esas cositas que los demás a veces usan. Y... Pero si tú estás corriendo sin parar, tú no vas a ver eso. eso esos minutos ¿no? de, de observación te permite al final después enfocar muchísimo mejor tu esfuerzo, tu energía eso también yo creo que es eh, es, uh, es un tema clave dentro de, de la formación de un fitness mental es aprender a, a administrar la energía limitada que tú tienes ¿sí? y enfocarla enfocarla entonces uh, si tú puedes hacer eso y, y a decir no desgastar por ejemplo la parte del ego el ego es eh, es un consumidor enorme de, de, de energía eh, en ti. Para mantener, digamos, ese disfraz, esa mentira, entre comillas, ¿ah? entre lo que quieres aparentar, lo que quieres mostrar, estás gastando enormemente de tu energía, de, de, tu, de tu capacidad de, de procesamiento, como lo digo. Uh, entonces, si, si, si puedes, por la observación y por saber dónde dirigir realmente, uh, bueno... Tu, tu, cuando poner tu disfraz, cuando no ponerlo, en realidad tú vas a, a poder ahorrar bastante energía y ponerla donde es necesario. Obviamente eso no es receta. Yo aquí, todo lo que estamos conversando, hay, hay seguramente muchos auditores que dicen, bueno, sí, son palabras, no, no, no son cosas que yo puedo aplicar mañana. Obviamente que no, es, es lo mismo que decir mañana voy a levantar 150 kilos, no lo puedes hacer tan rápido, pero sí es una meta que tú te puedes poner, te puedes preparar para empezar a, a construir lo, lo, los músculos mentales. ¿eh? Que, que más que construir, en este caso, como lo he dicho varias veces, más de construir, sacar lo que no es necesario para poder enfocarte en, uh, en la cosa que sí te va, te va a rendir bastante mejor. ¿eh? Hay que tener un poco esa confianza. Hay un, hay un lector que, que pregunta... ¿Cómo definen el ego? Es, es interesante eso, ¿eh? pero no como, como algo más filosófico. A ver, yo sería interesante como ejercicio personal, saber cuándo tomas una decisión por ego, que significa validarte con los demás. Eh, yo asumo, eh, no, no sé qué, cuál es tu visión, pero eh, para mi gusto el, el, el ego, el ego es, por ejemplo, en el ámbito más, de, más social, cuando tú te compras un, no sé, un audio, un mecha, estás en un sector, un barrio que todos tienen mecha, y tú te compras un audio, eso es ego. Inseguridad, probablemente, pero inseguridad de qué? De tu, de tu valor, por, por decirlo de alguna manera. Entonces tienes que compensar, no sé cómo, cómo, cómo decir esto, pero tienes que compensar con, 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 con eso, lo que tú crees que te falta de valor, me refiero personal en mm. el, no valor coraje yo creo que podríamos hacer un, un programa sobre, sobre el ego uh, para mí es muy relativo. es la madre es la madre de las construcciones mentales sí, claro. Es claro decir mm. uh, cuando hablo de, del triángulo de las ilusiones mm. eh, que desarrollé en mi libro es uh, es que tú estás tomando todo tu pasado y todo lo que proyectas a futuro eh, como como la base de un triángulo y sobre eso vas construyendo el ego pero el ego empieza a construirse desde que tú pierdes la inocencia del, del, del niño ¿eh? desde que tú empiezas a, a sentir que hay cosas que, que son buenas que, que son necesarias que tú construyas para afirmarte frente a los demás tú vas construyendo efectivamente tu ego que es uh, que es un uh, como digo un disfraz social pero también se puede volver un parásito y el parásito se va nutriendo de tu energía para él vivir su vida. Todas, Entonces, las sí, pues, todas las decisiones de consumo, hablando un poco más de economía, todas las decisiones de consumo sí. son basadas en el ego. Sí. Si no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ego es virtual. El, el ego vive no. en tu mente. Cuando no. estás enfermo, cuando mueres, que, que tú no puedes construirlo, muere el ego. Entonces el ego está constantemente buscando tener conexión. Un cable a la realidad y eso lo hace vía justamente los bienes materiales, vía el consumo. Entonces, cuando tú tienes un auto, tú trabajaste, tú gastaste tu energía vital en conseguir el, el, el dinero, los medios para, para tener tu, tu, tu auto, tu casa, ¿Ah? en el peor de los casos, porque también yo diría que hay cosas que son que son ego cuando, cuando llega a ser un. Poco no, no, cuando no es razonable. ¿eh? Uh, si tú, obviamente, no sé, te ganaste la lotería, te compras un Mercedes, claro, puede ser por ego, pero también yo, yo admito que hay gente también que compra las cosas por, por gusto. ¿eh? Tú puedes comprarte un Ferrari porque realmente eres admirador del, de, 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 de la marca, de, 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 de las cosas lindas. Uh, no, hay cosas que son, que son ego y cosas que, que, que es, hay que matizarlo. Pero en fin, para, para hablar en forma más general, el ego le encanta tener uh, bienes materiales para, para tener una, una vida en el mundo real. Entonces, cuando uno se da cuenta que el ego es, es puramente virtual y que te, hacer, te hace hacer muchas cosas para, para, para su propio uh, desarrollo, ahí tú puedes empezar a, a distinguir lo que, eh, quién, es, quién es tú tu, tu, tu yo que uno diría más profundo, ¿eh? y ese yo virtual, ese ego que, que es el parásito de tu vida para él construirse una, una vida ¿eh? dentro de la realidad. Entonces, tiene, tiene muchas, muchas cosas porque el, el ego eh, va a ser muy difícil que cuando pierdes, por ejemplo, no sé, te ha ido mal y, y, y pierdes todos los bienes que tú tenías, por ejemplo. Obviamente le va a doler muchísimo al ego. Pero el tú, la persona que tú eras, sigue el mismo. No sé si, si, si me explico. es pero uh, la persona que simulabas no. Es el ego. Es la simulación sí, virtual de la... De tu... Exactamente. exactamente <laughs> Esa pero, persona ya no existe. Pero... No, esa persona no existe más porque le quitaste todo. Y el, el ego obviamente está tremendamente adolorido. Está sufriendo mucho y te hace sufrir. Si tú no no, no tienes esa separación y... de, de de tú mismo con el ego. Pero, pero Alena, pregunta, pregunta filosófica. Lo que ve el resto de la gente es esa, es ese, esa persona virtual que corresponde a tu ego. Cuando tú. cuando tú, claro, el, el, es la tu que tú quieres mostrar. Y es la que muestra, no, no es la que quiere mostrar, es la que muestra. En el fondo, tu persona interna, tu yo interno, es tuyo nomás. Tu, tu representación hacia afuera es, es lo que tu ego genera o permite. Entonces, cuando se destruye ese, sí. en, en, en lo que tú estás planteando, cuando se destruye ese ego, se destruye tu personalidad completa. ¿Cómo cómo 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 soluciona que eso? Mostrar. El disfraz que tú quieres mostrar. Exactamente. Claro. Bueno, ahí está. Es bueno. Eso es una base de la de la, de la filosofía que es uh, que, que amerita realmente un programa. Ah, pero ya podemos dar como un, uh, un spoiler o una base. Un sí, sí. eh, bueno, no, no es nada fácil, por eso que todo eso requiere también um, un, un trabajo que, que toma años muchas veces, porque no es cosa de decretarlo, porque tienes mm. tantas ataduras al, a, a, la, a las cosas que tú piensas te están definiendo que, que, es, uh, que es realmente difícil ir uh, cortándolas, pero también. El ego, como cualquier, cualquier um, ilusión, se, des se deconstruye ladri ladrillo por ladrillo. Se, se, hay que ir, se puede ir deconstruyendo de a poco. Y lo que aparece detrás del ego en realidad es uh, tu propia conciencia en el momento presente. Y eso sí. tiene una fuerza, una fuerza enorme, una fuerza enorme. Las personas que logran eh, no depender de su ego, o, o que lo puede controlar, uh, lo puede poner o apagar, uh, un poco on-off, así, pero la persona que no vive de su ego tiene una libertad envidiable, absolutamente envidiable, y una fuerza también de, de ver con mayor nitidez las cosas que son importantes, las cosas que no son importantes, y, y entonces tener una alocación de su energía vital, de su vida, de su tiempo, muy diferente a la persona que está absolutamente viviendo por su ego entonces eso es y, y por dice... eso que todas las la, la uh -huh. filosofías y las religiones a veces eh, están tratando religiones es un poco eh, otra discusión pero muchas filosofías asiáticas eh, el budismo el zen ponen el ego realmente como como la, la lucha diaria ¿eh? Eh, porque, porque ve de alguna forma el daño que, que está haciendo y la riqueza que hay detrás del ego. Cuando aparece la persona, la conciencia del momento presente es mucho más potente. No sería un buen ejercicio, Alen, porque desacoplar el ego se me ocurre algo muy tónico. ¿no? Pero y... pero no lo desacoplas así de la noche a la mañana. No. Es, sí, uno claro, puede la decir, de... yo, yo dejo Yo dejo el disfraz. Sí. Imagínate imagínate el disfraz tipo Luis XIV así con con muchas cositas etcétera no, tú no lo puedes digamos quitártelo así como usted, por eso pero, te digo es, ¿no? es algo es algo que... que es una, una tarea titánica ¿eh? es, es de, de de exacto varias varias etapas de tu vida probablemente y de, de experiencia de sufrir sí. mucho probablemente también a raíz del ego que te, que te enseña a, 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 mm. a hacer ese clic pero no sería ya, un porque un entramos en filosofía y quedan pocos minutos, que lata, vamos a rápido. ¿No sería también un ejercicio interesante el acercar tu, acercar tu valor, por decirlo de alguna manera, a tu ego? O sea, que eso esté pegado, que, que, en, el fondo, que en el fondo la representación hacia afuera sea efectivamente uh -huh. lo que tú eres, tratar de acercar eso? O sea, sí, eso, eso, este... eso sería lo ideal, sería lo ideal. ¿Mm? De, de hecho. La iluminación, ¿ah? cuando uno habla de los sabios iluminados, es eso. Es, son personas ¿Eh? que se supone dejaron el ego, entonces ¿Eh? ellos aparecen como son, en realidad, o eh, los monjes budistas, los monjes zen y todo, bueno, adoptan el, el último hábito que van a tener durante toda su vida, o sea, sin, sin vanidad. Tienen algo que les sirve para vestirse, que es la toga, ¿ah? o... o y va a ser su, su, su último disfraz que, que los monjes también. Ah, Estaba pensando un poco en reversa, Lente. Es como el. ¿Sí? Eh, fake it until make it. Es como que mi ego me dice que yo soy millonario, ¿Sí? soy rico, o, o tengo este estatus social, todo, todo, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Sí? Y lo está simulando. En el fondo, tu ego, tu presentación hacia el mundo, ¿Sí? es, es completamente distinto a lo que tú eres. Pero. Pero en el fondo lo que estás haciendo es está actuando, está actuando una película a la que tú quieres llegar. En el fondo, quieres quiere actuar algo que que estás empujando por llegar hacia, 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 sí. ese, hacia ese estatus. Entonces, sí. Como un poco la manifestación o algo así. Entonces, tú, tú te desarrollas internamente uh -huh. o tú desarrollas tu carrera, tu, tu personalidad, lo que sea, ¿eh? que, que estés manifestando hacia el exterior para alcanzar ese estatus. Eso, uh -huh. ¿Qué te parecería ese, ese ejercicio? mira, para mí eh, hay una frase que, que me gusta mucho y que dice que la cultura es lo que queda cuando lo perdiste todo. entonces, más que tratar de tener cosas materiales que tú puedes perder, en, en un revés financiero, y eh, eso son cosas o incluso la enfermedad, la enfermedad te puede quitar todo también de la noche a la mañana. Sí. Ah, eh, tú, tú llegas a ser, digamos, una persona dependiente enferma, con poca energía. Entonces, lo que queda cuando realmente perdiste todo, y hay muchos, muchos ejemplos de, 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 de esa gente, es la gente que mantiene su cultura, su, 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 su valor de persona, con la cual, a pesar de que ya no, no es la persona rica que era antes, sigue siendo una persona sumamente interesante de conversar con él, uh, con esa persona, de estar en su alrededor, de... Y entonces lo que habría que cultivar justamente, ¿eh? valga la redundancia, es, es esa, esa, esas cosas que, ¿eh? que, que, son, que son de cultura. Y cuando uno ve un poco la, la aristocracia, por ejemplo, ¿eh? y gente que ha tenido altos y bajos, gente que ha tenido castillo, que ha tenido muchas cosas, después la pierden, ¿eh? pero queda una estampa. ¿Ah? asocia un ego también de ser de, de, de familia noble, etcétera, pero que por otra parte queda con o sin dinero una estampa y una cultura que, que se ha transmitido. Entonces, yo creo que la, la nobleza en ese sentido, ¿ah? más, más, más amplio, no solamente de, de ser de, de familia noble, de descendencia noble, pero eh, cultivar el, tu ser humano, su, las virtudes, Cultivar la, la disciplina, cultivar esas cosas, son mu cosas muchísimo más valiosas, muchísimo más valiosas que eh, los bienes materiales. Entonces, obviamente, estamos en una sociedad de apariencia, donde ah, para, para estar culto ego. ego, exactamente, ego, ego. Esa imagen, esa imagen que proyectas hacia el exterior. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, yo diría que lo que tú dices tiene, tiene mucho sentido. Si, por ejemplo, tú te conviertes no en la apariencia de, de la persona culta o rica, sino que te conviertes en la, en la persona que no está comprando cosas por, para aparentar, sino que porque te gustan. Y a eso me, me quería también, lo mencioné antes, es perfectamente justificable y, y, y loable si tú tienes los medios económicos de comprarte un, un auto de lujo. Porque detrás de eso hay eh, un, un reloj, de, de, un reloj de, de, de lujo o cualquier cosa, una, una casa, uh, todo, porque detrás de eso hay realmente artesanía, hay desarrollo, hay una belleza también que, que, es, uh, uh, que es intrínseca, pero que sea por eso, que sea por eso. Uh, y, y eso es algo que no llega, o sea, el... La persona que, que lo hace solamente por ego lo, lo va a comprar porque lo hace, porque es lo más caro, porque es lo otro, los otros uh -huh. lo hacen para impresionar, etc. Pero si tú logras tener éxito en la vida y que te compras cosas que, que sí tienen sentido para ti, no para tu ego, ¿eh? de, de, de estar cerca de algo bello, de, del arte, ahí tú estás realmente construyendo algo diferente, no. algo diferente, no. donde. donde, ¿Mm? donde tú haces coincidir lo que podía ser visto como fruto de tu ego, pero que en realidad podía no serlo. Y, y las personas, perdón, con eso termino, uh, y las personas que, que logran eso, lo pueden perder todo y, y, y no va a importar, no va a importar. Eso no. es como el último, es como el eslabón último del, de la, de la conciencia y de la evolución. O sea... Claro, con el tema del ego entramos en un tema que es fascinante. Para, yo, yo creo que gran parte de, del, del interés que tuve en la filosofía es justamente para entender el ego ¿eh? y, y la mente, obviamente, que, que, lo, que lo está produciendo y tratar de entender cómo todo esto está, está muy relacionado. ¿eh? Y, y claramente que ese ego que, que tú, o sea, que todo el mundo estamos, conocemos la palabra y, y sabemos que existe, pero es, es, es lo que hace mover el mundo. Sí, claro. El ego está en la, en la publicidad, el, el ego está en... El, todas consumo, las redes el, el, el consumo está basado en el ego, en el ego absolutamente, de los es, Absolutamente. Eso mueve es al mundo. Vamos. Por eso te decía, es muy difícil. Es muy difícil. Eh, desligarse completamente del ego en términos de las decisiones, lo que sí puedes hacer es ser consciente de que las decisiones que estás uh -huh. tomando es por ego, no por una necesidad, claro. no por eh, no por eh, eh, un impulso primal, no eh, eh, es ego es, es, es ego que, que es lo que te impulsa y si tienes esa conciencia lo puedes manejar, creo yo eh, entonces sería un buen ejercicio probablemente el, el, el comenzar a, a a ver, las decisiones estamos hablando del trabajo, de las decisiones laborales, cuando decides tomar una responsabilidad o, o ayudar a alguien o tomar responsabilidad adicional que no te corresponde o tareas o funciones que no te corresponden, pero es para ayudar a alguien o, o te quieren pasar un, un, un golazo, ver si lo hiciste o lo tomaste por ego, o la rechazaste igualmente por ego. ¿no? Eh, si, si está involucrado el ego, que probablemente sí. <laughs> Todas las decisiones son por ego, ¿no? pero que sea consciente a eso me refiero, ¿no? que sea consciente el, el esa, esa toma de decisión haciendo un raconto para, para porque tocamos un solo punto y tal vez para tocar un punto rápido ¿no? de, de lo que nos faltó tocamos un solo punto que, que es el estrés bueno llamémoslo así que el estrés uh -huh, relacionado uh -huh. con tu ego con tu ego con tu ego de, 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 de subir de superarte uh -huh. y en esencia lo que lo que yo redondería es que okay, ese es un estrés bueno el, el, el ir contra objetivos, o sea, tener objetivos, eh, si efectivamente lo hace responsablemente, que significa voy a tomar responsabilidad que sé que voy a cumplir. Eso, uh -huh. eso es, lo hago por ego, en, en entendido que quiero subir a la escala jerárquica, pero también soy responsable de uh -huh. que efectivamente voy a... O mi imagen de ego va a coincidir con mis competencias reales o con mis capacidades sí. reales ese sería sí. eventualmente ese sería las aspiraciones clásico. reales también tus aspiraciones eh, exactamente reales, porque muchas veces uno tiene aspiraciones que son de otros sí, ah, lo no. que, la expectativa de los demás exactamente ah, y, y entonces pero tú mm. en el fondo nunca te miras al espejo diciendo mm. realmente a ver pero qué quiero yo ¿Ah? Uh, entonces, por eso que es tan, tan importante eh, esa, esa mirada hacia uno mismo antes de empezar a correr ¿ah? y, y estar en el juego ajá, ahí, constantemente. Y saber el juego en, en, en términos jerárquicos, si, si no pueden, eso es súper importante, ¿eh? porque de, de repente eh, estás solo en el ámbito laboral y estás está en una, sobre todo los cabros más jóvenes están en una carrera profesional, pero no tienen mentores. Es súper importante tener un mentor. Alguien que te, que sí. te, que te, en todo ámbito, en el laboral, particularmente en la carrera profesional, es súper importante tener un mentor que te vaya diciendo, mira, las cosas son de esta manera, no es como tú crees, no es tan grave, o si sea, es muy grave, sí. o esta este, este es la razón. Yo diría que, que tener un mentor es, es una tarea súper fundamental que, que, que no olvidamos. Alguien que te, sí. que te, sí. te, te pega un cable a tierra y porque... ¿Para qué vamos a inventar la rueda? Si hay alguien que te lo puede decir, que te puede decir las cosas y hacerle caso, obviamente. Por eso un mentor. Uh -huh. uh -huh. Es eh, súper relevante sí. en, como, como consejo general. Eh, sí, era porque, mucho más común ¿Mm? antes, en, en realidad, tener un antes. mentor. Uh -huh. eh, y ahora, claro, eh, es difícil encontrar también una persona que tenga el tiempo o la disponibilidad para, para hacer mentoring, digamos, ¿eh? y que, ah, y que eh. sea, también, que no sea un negocio, otro negocio más dentro eso. de todo. ¿Ah? Pero, pero el mentoring en general es, es el famoso refrán que el diablo sabe, eh, ¿cómo? sabe más. Por, por, viejo, por viejo que por diablo. Exactamente. ¿Ah? Y una de las cosas que me he dado cuenta eh, avanzando así en edad es que tú... Eh, Tú empiezas a ver claro que las personas que te podías podías admirar porque cuando tenías no sé 25 años tú veías una persona de 50 años como Wow como a, a, al apogeo de su carrera etcétera mm. y, y después bueno cuando tú llegas a esa edad y, y tú te ves también uh, ahí con, con con tus pares ¿ah? y, y a veces gente así muy bien tú te das cuenta de de, de las heridas de la batalla Ah que que que, que detrás de de lo que puede ser el éxito, etcétera, y muchas cosas que, que han pasado. Y, y, y entonces, de nuevo, sin generalizar, porque, pero es la vida, es la vida. Entonces, uh, y, que, y, que, y que por viejo, obviamente, tú sabes más cosas que, que por diablo, y lo, lo vas usando hacia las personas, digamos, más de prevenida, más jóvenes. Y entonces ahí hay una especie de... de de, de, de cosas, como se podría decir, de, de aprendizaje que, que, que dice que es necesario porque hay cosas que los más viejos no quieren tampoco enseñar directamente a, lo, a los más uh, jóvenes para mantenerse a estos privilegios, a lo mejor. Pero el mentoring, efectivamente, cuando está bien hecho, es un traspaso de experiencia a, a, a personas más jóvenes para que no tengan que hacer todo un proceso de aprendizaje, por lo menos cierta parte del proceso de aprendizaje no sea no sea necesario y tú puedas avanzar más rápido, hay uh, otras cosas que tú vas a tener que tú vas a tener que quemarte para saber que el que el, que el fuego quema, uh, o sea, es un poco hay cosas que sí vas a necesitar experimentar que, que no, no, no puedes aprender totalmente, pero, pero... Pues, pero eh, el consejo Allen es no no hacer mentoring. A ver, no es un no es un mucho por hacer mentoring sino que es, un, es, un, eh, es una decisión que tendrían que tomar los más jóvenes para mi gusto Ten, uh -huh. Tendrían que tener eso en mente ok como el perfecto de carrera profesional de esto, de, de, de lograr estos resultados y, y ver cómo realmente son las cosas al interior de una empresa tienen que activamente uh -huh. o deberían activamente buscar a alguien que tenga esa experiencia que les diga cómo uh -huh. son las cosas que que, que que cuando te tengan un problema, eh, una palabra amiga en el fondo, de, pueden ser dos minutos, pero dos minutos te solucionan muchos uh -huh. problemas que tú no, no, no entendías. Entonces, ¿Sí? eh, el, el, el consejo ahí sería que la gente joven, y, y no, no, no tiene por qué ser tan joven tampoco, que busquen a personas que tengan la experiencia de haber vivido uh -huh. temas, temas eh, laborales complejos y superados, obviamente. Uh -huh. Y ellos les pueden aconsejar o les pueden dar recomendaciones simplemente, o simplemente una palabra de aliento, incluso. Pero, pero es muy importante el, el, el encontrar ese mentor. No tiene por qué ser... Sí, de hecho, es muy difícil no. que sean las mismas empresas, pero puede ser un amigo, sí. un conocido, alguien. Pero, pero me, me refiero a que el, el, el consejo es busquen a alguien así. Claro. No, y tener no, la humildad no, no. también. La, Exactamente la humildad eso. De, de aceptar que... Porque, claro, muchas veces una persona ya... Cuando tú tienes 25 años, 30 años, era el rey del mundo de... y todo se ha visto no, y los viejos no tienen central, ni idea, idea no. Que no. No, no tienen ni idea internet, claro. o, sea, no, o sea, claro. no se maneja con la última aplicaciones claro. etcétera entonces tú lo ves como una persona ya de pasé digamos ¿eh? como Ajá. pero pero hay otras cosas enseñadas por eso que para mí era tan importante cuando cuando decidí hacer algo con con pointfulness, el 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 hecho de reivindicar digamos el proceso filosófico es sumamente importante. Son más de 3.000 años que la gente se viene preguntando las mismas cosas. Sí, claro. claro sí, sí. ¿cierto? Y, y, y entonces, desde Platón, Sócrates y. Marco Aurelio, y el las... emperador de Roma, hacia las Aurelio, mismas puta que estamos digamos, haciendo. Etcétera, cuando hablamos de los estoicos. Pero la filosofía es, es también un mentoring increíble. Tú, tú sí, tienes claro. gran, gran parte de la sabiduría de las mismas preguntas que la gente está haciéndose. En su vida diaria han sido analizada no no, no voy a ser respondida, nunca se responde porque cada experiencia es personal uh -huh. ¿Ah? no, no somos, no somos robots programados por eso que eh, insisto también que eh, lo, la gente que ofrece recetas y que ofrece el, el secreto de la felicidad y todas esas cosas no es cierto porque cada vida es única ¿Ah? uh -huh. y, y, y entonces pero pero hay en el proceso filosófico ¿Ah? La, la forma de plantearse las cosas, las respuestas que han habido y cómo eventualmente después fueron uh, cambiadas por otras. Eso realmente, esa agilidad mental que el ser humano ha desplegado para, para responderse a estas preguntas importantes, existe, está. Entonces, debería ser un ejercicio mental, un ejercicio intelectual obligatorio ¿ah? de. Pero, pero no es así, no es así. ¿no? Lo vamos compensando con otras cosas y respondiendo las grandes preguntas con otras, o no respondiéndolas, digamos, o viviendo sin responderla. Y al final, cuando uno se topa con un hueso duro, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer porque la respuesta no está en un Mercedes-Benz o en un Rolex. ¿no? Está claro, o sea, eh, no, no, eso no te va a compensar ciertos, ciertos golpes de la vida. Entonces, el, el proceso filosófico como tal tiene una riqueza realmente increíble y, y que yo pienso que hay que reivindic reivindicarlo y, y, y volver a, a usarlo para, para poder avanzar y entender, entender mejor. Al final, el gran el desafío, lo, lo, que, lo que a mí, como lo decía, me, me, me fascina y me motiva mucho en estar en eso, es ese ejercicio constante de entender cómo, cómo funciona. Ah, y y bueno y eso es válido más o menos para todo el mundo y lo puede aplicar para para su desarrollo personal ¿Mm? las emociones son las mismas de que el mundo es mundo ¿no? cómo te pegan a ti sí. es diferente en cada persona ¿no? pero las emociones son las mismas ¿no? el efecto Exacto. que tiene sobre ti es diferente solamente ¿no? sí y, y por eso que escritos mm. de, de de los griegos de hace dos mil años son tan son exactamente los mismos como Marco Aurelio hace dos mil años mm. también uh, Epicteto y lo, bueno, los estoicos, hay cosas que uno puede ir rescatando. ¿eh? Eso no tiene que ser tampoco decir, ah, no, soy estoico. <laughs> no. no. Pero hay, a hay enseñanzas no. dentro de eso que te sirven mucho y te ayudan. ¿eh? Y, y no hay que inventar la rueda. ¿eh? Yo, a ver, en términos, nos faltó tocar, eh, <laughs> o nos falta tocar, no sé si rápidamente. Eh, a ver, el, el tema estrés. Estrés por el ego, por alcanzar posiciones o por tomar responsabilidades, como que ya lo hemos tocado casi dos horas. Nos faltó, sí. nos faltó un poco eh, cuando no está involucrado el ego, sino que hay, hay ambientes laborales horrendos y eso obviamente sí. te genera un estrés gigante porque eso debe ser en todos lados. Y sí. Te genera un, un estrés enorme porque ahí está en esa exacta posición de no tener objetivos en realidad y por lo tanto uh -huh. no tener una el, el pelea, pero uh -huh. probablemente en esos ambientes laborales terribles, estás obligado a quedarte por todas las necesidades económicas, todas las sí. toda la necesidades sí. de suplir, eh, qué sé yo, recursos, etc. Y tiene ese ambiente Mira. laboral. Eh, ese es un estrés completamente diferente del anterior, que para mí era sano. Este es un estrés súper destructivo para mí. Sí. El, 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 el ambiente sí. laboral es malo. Y, y yo creo que con... Con la flexibilidad que podemos tener en el programa, francamente lo dejaría para el próximo capítulo, ¿Por un... por, porque porque realmente yo creo que ahí nos vamos a extender tanto como nos extendimos con, sí, con el, mm. ese tema, cierto, de, de lo que es positivo. Imagínate mm. cómo nos vamos a extender con el, lo que es con negativo. negativo claro. así, sí. así que así que yo, yo diría que es mejor dejarlo un poco en suspenso para que uh -huh. los auditores y si les gustó esto nos sigan en el próximo capítulo y, y, y ahí hablar de digamos de un capítulo redondo sobre ese ese estrés laboral negativo uh -huh. que, que toca muchas muchas aristas eh, Yo creo que ahí sí vamos a, a también a tener digresiones porque toca toca muchas fibras, y, y, y las soluciones son me, m, todavía más más complicadas ¿Mm? muy complicadas así que uh -huh. así que yo dejaría invitado para el próximo capítulo que, que conversemos eso extensamente sin uh, sin apuro ¿Mm? me parece excelente entonces ¿Te parece? me parece lo dejamos hasta acá muy bien y ojalá le haya gustado a todos los lectores y auditores muy entretenido ya pues estimados lectores y okay. auditores nos vemos entonces el martes y el jueves Veamos cómo, cómo anda con eso. Perfecto, muy bien. Un gusto, leer Un gusto, estimado lector y auditoría. Igualmente, Nos vemos. Bu buenas noches a todos. Buenas noches bueno. a todos.